Buenos días. Hola, buenos días, señor. Buenos días. ¿Qué tal? Pues bien, ¿y usted qué tal? Bien, gracias a Dios. Miren acá, dándole gracias, ¿verdad? Por permitirnos iniciar una semana más de clase, ¿verdad? Así que vamos a dar inicio con lo referente, ¿verdad? A la clase de esta semana. ¿Estuvieron ustedes ahorita con el profe compartiendo lo del Día del Estudiante? Sí. Y muy bien, feliz día nuevamente, ¿verdad? Ayer les compartí ahí unas felicitaciones. Ah, señor, eso le iba a aquí decir que gracias por el detalle. Ay, no, ya saben que es de todo corazón. Merecen esas felicitaciones y mucho más, ¿verdad? Mucho más, mis niños. Y que Diosito me los cuide siempre y, como les decía, y verdad, que les derrame mucha sabiduría a ustedes y que las metas que ustedes se han propuesto desde ya, pues las puedan lograr, ¿verdad? Siempre, pues, considerando que si caminamos de la mano de Dios, pues todo se nos hace mucho más fácil, ¿verdad? Tenemos acá. Ah, ok, ya ingresó Mónica, Roberto, Carmen y José. Estamos pendientes de Carlos. Nos hace falta y Camilo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, este día vamos a continuar, chicos, con lo que es la indemnización, ¿verdad? En la clase anterior estábamos viendo un poco sobre lo que nos dice el código de trabajo en relación a la indemnización. Pero vamos a empezar, ¿verdad? Como todas las semanas, con estos valores tan importantes que son para nuestra vida. Y el contenido socioemocional de esta semana, pues, es la convivencia familiar. Vamos a preguntarle acá a Roberto. Roberto, para usted, ¿qué es la convivencia familiar, Roberto? Es el sistema de relaciones que se establece entre los miembros de la familia, de que puede incluir tanto el respeto como conocerse a sí mismos, saber sus virtudes y defectos, y convivir es llevar la vida juntos. Gracias, Roberta. Así es, ¿verdad? En un ambiente de respeto, ¿verdad? De tolerancia, de comprensión, de cooperación que se tiene que dar entre cada uno de los miembros de la familia, ¿verdad? A ver, Mónica, ¿qué factores considera usted que favorecen la convivencia? Pues desde mi experiencia personal, creo que algo que favorece la convivencia es la comunicación. En mi caso, siento que para mí comunicación es que, o sea, literalmente usted hable con su familia. No sé, a veces no alcanzamos a percibir la diferencia que hay entre hablar. No sé, a veces siempre tenemos algo que compartir, ya sea de nuestros sentimientos, pensamientos, no sé cómo nos ha ido en el día, entonces siento que cuando no hay comunicación es como que se nota esa tensión y la convivencia se vuelve complicada, entonces para mí la hablar con la familia tiene mucho que ver y pues de ahí quizá. No sé, hay otros factores que influyen. A veces, definitivamente, un ejemplo es lo de esta pandemia, porque nos obligó a estar
convivir casi que todo el día con la familia. Y bueno, en lo personal yo considero que eso ha sido un problema porque siento que todos necesitamos un momento a solas o convivir con otras personas, no solo con la familia. Entonces, el estar tanto tiempo juntos en un solo lugar, digamos que puso a prueba, ¿verdad?, las relaciones en familia. Y, ajá, digamos que desde mi punto de vista, esas son cosas que influyen, pero igual se puede llevar una buena convivencia en familia. Gracias, Mónica. Así es, ¿verdad? También la parte en la cual la capacidad, ¿verdad?, que cada uno tengamos o la madurez para poder enfrentar los momentos de problema, ¿verdad? Así como usted decía, en este tiempo de pandemia en el cual pues ha tocado estar como familia haciéndole frente a diferentes dificultades que podrían haberse presentado, ¿verdad? Entonces, eso es referente, ¿verdad?, lo que hay que tomar en cuenta en la convivencia familiar. Muy bien. Decíamos en la clase anterior, hablábamos de un poco sobre lo que era la indemnización por despido. Ah, de esto estábamos hablando sobre la compensación por despido. Y en la compensación por despido, ¿da?, hablábamos un poco que el salario que se le debe de considerar al trabajador para el respectivo indemnización, ¿verdad? Para la respectiva indemnización, pues decíamos que era el salario básico de 30 días por cada año de servicio que hubiese prestado a la empresa, ¿verdad? Y también hacíamos mención que no va a haber pago de indemnización por despido en caso de la terminación del empleo debido a un acuerdo mutuo, ¿verdad? Ya sea que entre el trabajador y el patrono pues hayan llegado a un acuerdo de que el contrato de trabajo pues se iba a finalizar, pues ya no seguiría prestando sus servicios a la empresa, ¿verdad? Por la renuncia del empleado, la muerte del trabajador, el vencimiento del plazo acordado en el contrato cuando el tiempo sea a plazo, ¿verdad? Entonces, eso era parte de lo que hablábamos en la clase anterior en relación a la compensación por despido. Y también decíamos que en ningún caso la indemnización será menor del equivalente al salario básico de 15 días. Pero también es de tomar en cuenta que en ningún caso ese salario, ¿verdad?, que se va a tomar para poder realizar el cálculo de la indemnización no puede ser superior a 4 veces el salario mínimo diario legal vigente, ¿verdad? Por ejemplo, si el salario mínimo actual es de $300, ¿no? Entonces, 4 salarios mínimos, ¿cuánto sería el máximo que se tendrían que estar considerando para el cálculo de la indemnización? Si decimos que no puede ser superior a 4 veces. Carmen y Elena, ¿cuánto es el máximo que vamos a tomar para poder calcular la indemnización, el salario? Sí, el salario actual es de $300. Señor, no lo tengo muy claro aún. Okay. Veamos. Nos dice de que acá. En ningún caso la indemnización será menor al equivalente al salario básico de 15 días. Quiere decir que si el salario es de $300, ¿cuánto es lo mínimo que se le puede entregar en base a lo que dice acá? Que en ningún caso la indemnización será menor del equivalente al salario básico de 15 días.
si su salario es de $300. Carmen Helen. No sé si he entendido bien, pero, o sea, $300 es el salario. Y para aplicar 15 días es la mitad. Entonces, de 300, la mitad, $150. Muy bien, entonces no puede ser, digamos así, inferior a eso. Ahora pasamos a lo siguiente. Para los efectos del cálculo de la indemnización, ¿a qué se refiere el inciso anterior? Ningún salario podrá ser superior, ¿sí?, a 4 veces el salario mínimo diario legal vigente. Quiere decir, el salario mínimo actual es de $300. Si nos dice que va a ser 4 veces, no puede ser superior a 4 veces, ¿a qué cantidad no puede ser superior? Mónica, Roberto. $1,200. A $1,200, ¿verdad? Es decir, que aunque el trabajador gane más, el máximo que se le puede considerar, en este caso, nos dice que va a ser de $1,200, ¿verdad? En la parte del salario. Gracias. Luego, nos dice acá sobre el artículo 59, cuando el contrato sea a plazo y el trabajador fue despedido sin causa justificada antes de su vencimiento, tendrá derecho a que se le indemnice con una cantidad equivalente al salario básico que hubiere devengado en el tiempo que faltare para que venza el plazo. Pero en ningún caso la indemnización podrá exceder de la que le correspondería si hubiere sido contratado por tiempo indefinido. Es decir, que por ejemplo, el plazo terminaba en diciembre y lo despiden hoy en julio, se le va a pagar los meses que hacen falta hasta diciembre, es decir, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, se le estarían cancelando, ¿verdad? Pero nos dice que en ningún caso la indemnización podrá exceder a la que le correspondería si hubiese sido contratado por tiempo indefinido. Por ejemplo, si por tiempo indefinido le correspondería que $1,300 y aplicando lo que nos dice acá el artículo 59, al trabajador le estarían indemnizando por $2,000, eso no se podría realizar, ¿verdad? Porque no puede ser superior, ¿verdad? O no puede exceder a la cantidad que le correspondiera si el contrato hubiese sido por tiempo indefinido. Eso es lo que nos dice el artículo 59. Luego tenemos las constancias de servicio, ¿verdad? Prestado. Al momento en el cual el contrato de trabajo da por finalizado, cualquiera que sea la causa, ¿verdad? El trabajador, el patrono, tiene que darle al trabajador una constancia. ¿Qué es lo que debe de contener esta constancia? Según el artículo 60, la fecha en la cual inició o ingresó a laborar a la empresa, y asimismo la fecha de terminación de las labores. También la clase de trabajo que se estaba realizando, el salario devengado durante el último periodo de pago, ¿verdad? Y el trabajador, y si el trabajador lo desea, también la constancia puede llevar allí explicando cuál ha sido la eficiencia o el comportamiento que el trabajador ha mostrado durante el tiempo que ha estado laborando en la empresa. Y también se puede especificar cuál ha sido la causa de la terminación del contrato. Pero esto es si el trabajador lo desea. Pero lo que debe de llevar una constancia de servicio prestado es únicamente esto: la fecha de iniciación y terminación, la clase de trabajo que ha desempeñado, el salario, ¿verdad? Ya esto es adicional conforme a lo que el trabajador desee. Muy bien. Luego hablábamos sobre la ley reguladora de la prestación económica por renuncia voluntaria, ¿verdad? Eso les decía que se les iba a compartir en esta clase. Pues bien, acá está. La
la ley reguladora de la prestación económica por renuncia voluntaria, la vamos a encontrar acá, ¿verdad? En el artículo 1, y nos dice que esta ley tiene por objeto regular las condiciones bajo las cuales los trabajadores permanentes, ¿verdad?, que laboren en el sector privado e instituciones autónomas que generen recursos propios y cuyas relaciones laborales se rigen por el Código de Trabajo, aun cuando no se mencione en esta ley, incluyendo, ¿verdad?, el Instituto Salvadoreño de Seguro Social, la Comisión Ejecutiva, ¿verdad?, también acá Hidroeléctrica del Río Lempa, gozarán de una prestación económica por la renuncia voluntaria a su empleo. El monto de dicha prestación será fijado en relación a la antigüedad y a los salarios que devengaren las o los trabajadores. Y deberá ser cancelada por los empleadores en la forma prevista en la presente ley, ¿verdad? De acuerdo a lo que acá nos especifica la ley, así es la forma en la cual se estaría realizando el pago por indemnización. También en el artículo número 2, ¿verdad? Para tener derecho a la prestación económica que la ley estipula, será obligación dar un preaviso por escrito al patrono con una antelación de 30 días a la fecha en que se hará efectiva la renuncia. Esto en el caso de los directores, gerentes, administradores, jefaturas y trabajadores especializados. Ellos deben de dar por escrito, ¿verdad?, un preaviso al patrono de su renuncia. En el caso de los trabajadores que no estén contemplados, ¿verdad?, en una jefatura o de gerentes o administradores, ellos tendrán que presentar lo que es el preaviso, pero en los 15 días, ¿verdad? Ellos tienen 15 días para poder presentar. La diferencia acá 30 días, y los empleados que no estén contemplados acá será por 15 días, ¿verdad? Acá, con una antelación de 15 días. No sé si me estoy dando a entender o tienen alguna pregunta, jóvenes. De momento no, señor. Ok, muy bien, gracias. Luego, en relación a la renuncia, en el artículo número 3, la renuncia voluntaria deberá constar por escrito debidamente firmada por el trabajador, ¿verdad?, o trabajadora, y acompañada de copia de su DUI, ¿verdad?, y constar en hojas proporcionadas por la Dirección General de Inspección del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social o sus dependencias departamentales, o en hojas proporcionadas por los jueces de primera instancia con jurisdicción en materia laboral, en las que se hará constar la fecha de expedición y siempre que haya sido utilizadas el mismo día o dentro de los 10 días siguientes a esa fecha, ¿verdad? Eso es en relación a la parte de la renuncia, ¿verdad? La renuncia produce sus efectos sin necesidad de aceptación del empleador. Acá, independientemente si el empleador necesita que usted continúe ahí en la empresa laborando, ¿no?, pero él pues tiene que aceptar su renuncia. Acá, la negativa de este a pagar la correspondiente prestación constituye presunción legal del despido injusto. Entonces, como tal, le corresponde lo que es la indemnización, ¿no? Negativa a recibir la renuncia. En el artículo número 4, ¿verdad?, el empleador estará obligado a recibir tanto el preaviso como la renuncia, debiendo entregar al renunciante constancia del día y hora de la presentación, ¿verdad? Entonces, eso es lo que el patrono debe de entregarle al trabajador. En caso que el empleador se negare a recibir la renuncia, ¿verdad?, o a entregarle la constancia referida, el trabajador, ¿verdad?, o en este caso el renunciante, debe de acudir a lo que es el Ministerio de Trabajo para
exponer, ¿verdad? Allí el caso, porque el patrono no está aceptándole lo que es su renuncia. La sección citará, ¿verdad?, con señalamiento de día y hora al empleador para notificarle la decisión del trabajador de renunciar. Entonces, esto es en relación a la parte de cuando haya una negativa a recibir la renuncia. ¿Cuál va a ser el tiempo mínimo de servicio que debe de haber cumplido el trabajador para poder también tener derecho a lo que es la renuncia voluntaria? Según el artículo número 5, para que los trabajadores tengan derecho a lo que es la prestación económica, ¿verdad?, deberán tener por lo menos 2 años de servicios continuos y efectivos para un mismo empleador. Es decir, si un trabajador solamente tiene 6 meses de estar laborando en la empresa o 1 año, pues ellos no están contemplados dentro de esta ley, ¿verdad? Debe de por lo menos haber cumplido 2 años de estar laborando en la empresa. La antigüedad de las y los trabajadores se comenzará a contar a partir de la fecha en la que efectivamente se inició la prestación de los servicios, aun cuando el otorgamiento del contrato por escrito sea posterior al inicio de las labores. Cuando veíamos lo que era el contrato de trabajo, decíamos, ¿verdad?, que, por ejemplo, si usted ya tenía 5 años de estar laborando en la empresa, pero hasta esos 5 años después usted firmó un contrato, entonces se le debe de contemplar la fecha en la que usted ingresó, ¿verdad?, a laborar. Entonces, eso es lo que nos dice acá, ¿verdad? Aun cuando el otorgamiento del contrato por escrito sea posterior al inicio de las labores, se debe de contemplar para el tiempo en el cual se va a utilizar para su indemnización, la fecha en la cual usted ingresó a laborar a la empresa. Muy bien. Acá les comparto también lo que es la tabla de retención del impuesto. Esta tabla de retención del impuesto sobre la renta, ¿verdad?, la vamos a estar utilizando para el cálculo de las retenciones que se le estarían haciendo al trabajador. Entonces, acá tenemos la tabla de retención mensual. Ya más adelante les explico la forma en la cual la vamos a ir utilizando, ¿verdad? Acá tenemos los tramos, desde 1 centavo hasta los 487.60 de dólar, pues ellos no se les descuenta lo que es la renta, ¿verdad? Pero sí de 487.61, es decir, con 1 centavo más que el trabajador gane, ya tiene derecho a retención, ¿verdad? Es decir, a un 10% sobre el exceso de los 487.60 más una cuota fija de 17.48. Y así es para cada uno de los tramos. Esto va a depender del salario que tenga cada trabajador. Nada de ello va a depender. Y también tenemos la tabla de retención quincenal. Igual el proceso es el mismo. Y la tabla de retención semanal, ¿verdad?, dependiendo cómo es que se le vayan a ir realizando las retenciones. Muy bien. Y acá vamos a pasar a un ejemplo. Así que, por favor, calculadora en mano para ir realizando lo que es el respectivo proceso. Así que les solicito que tengan su cuadernito, su lapicero o lápiz, borradores y calculadora ya a mano para que vayamos realizando a la par el cálculo, ¿verdad? Así yo explico y usted lo va y realizando. Este es un ejercicio completo, ¿verdad? Acá vamos a estar viendo lo que es las indemnizaciones, cálculo de vacaciones, cálculo de aguinaldo, cuánto es el salario pendiente que tiene el trabajador, cuánto van a ser sus retenciones y al final cuál va a ser el líquido a pagar para el
trabajador, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a estar desarrollando con este ejercicio. Y nos dice pues que el señor Pedro Antonio Campos ingresó a laborar a la empresa La Mariposa SADCB el día 25 de marzo del 2000. ¿Okay? Vamos a sacar entonces los datos. ¿Ya? Sacamos lo que son los datos y la fecha de ingreso. La fecha de ingreso fue entonces el día 25 de marzo del 2000. ¿Verdad? Luego, ocupando un cargo de supervisor y devengando un sueldo de $700 mensuales. ¿Ok? Entonces, el sueldo nos dice que es de $700 mensuales. Y que fue despedido, ¿verdad? La fecha de despido, el 30 de junio del 2021, es decir, el mes pasado, ¿verdad? Y nos pregunta, ¿cuánto le corresponde en concepto de indemnización? ¿Ah? Entonces acá vamos a ir haciendo el ejercicio completo. Entonces vamos a decir, literal A. Acá, en literal A, vamos a encontrar su indemnización. Y decíamos que la indemnización, ¿verdad? La parte de la indemnización, le correspondía a un salario por año. Ah, entonces, muy bien. Dimos y decimos, del 25 de marzo, vamos a obtener ahorita las fechas. Tenemos las fechas. ¿Cuántos años, verdad? ¿Cuántos años le vamos a poner acá, mijo? Años. Bien. Del 25 de marzo. Del 25 de marzo. Del 2000. Ah. 24 de marzo del 2001. ¿Cuántos años ha laborado, Mónica? Estaba encontrando los años. Del 2000 al 2001. Acá estamos considerando del 24 y no 25. ¿Por qué? Porque cuando estemos obteniendo los días proporcionales, vamos a partir del 25 a la fecha en la cual fue despedido. ¿Sí? Entonces, por ello es que estamos considerando acá un día antes del mes, acá de marzo, ¿verdad? A la fecha que haya ingresado. Es decir, ingresó el 25 de marzo del 2000, vamos ahorita contando los años, no días proporcionales, ahorita vamos años. Entonces, del 25 de marzo al 2000, al 24 de marzo del 2001, ¿cuántos años ha trabajado? Uno. Perdón, al 2021. Perdón, acá. Ah, ya me hacía raro. Perfecto, man. No, pero me respondió bien, ¿verdad? Acá había un errorcito de 20 años casi. Muy bien. Entonces serían 20. 20 años. Uy, Dios mío, me perdió la ñ. 20 años, muy bien. ¿Me estoy dando a entender a hasta esta parte, chicos? Sí, señor. Sí, muy bien. Ya tenemos entonces los años. Vamos a contar los días. Los días. Y vamos a decir el 25 de marzo, ¿sí? Del 25 de marzo al, perdón, acá quiero ver, acá el 2020 era, porque fue despedido en el 2021, estamos acá, 19 años, acá estamos, del 25 de marzo, ¿verdad? Del 2020
al. ¿Cuándo nos dice que fue despedido? El 30 de junio del 2021. Vale, acá vamos a detenernos un poco, porque acá es donde muchas veces tendemos a equivocar. Del 21 de marzo, pero fue despedido en junio. Entonces sí cumplió el año completo en marzo del 21, ¿verdad? Sí. Sí, ah, pues acá sí, miren, ve. Acá corrijo y escribimos del 21. Porque acá, si no hubiese sido despedido, por ejemplo, si hubiese sido despedido en febrero, entonces sí hubiésemos considerado hasta el mes de, el año, perdón, 2020. Pero como fue este cabal hasta el marzo del 2021, llegamos, ¿verdad?, al año completo. Entonces, sí, 21. Entonces, del 25 de marzo del 2021, ¿sí? 25 de marzo del 2021, cumplimos el año exacto, al 30 de junio del 2021. Y acá vamos a ver cuántos meses, cuántos días son los que le corresponden que le paguemos proporcional. Y decimos entonces, el mes de marzo, ¿cuántos días van a ser del mes de marzo? Acá estamos partiendo desde el 25. ¿Cuántos días tiene marzo? ¿30 o 31? De 31 días, ¿sí? Entonces vamos a decir, del 25 de marzo al 31 de marzo, ¿cuántos días hay? Incluyendo el 25. ¿Seis o no? Incluyendo el 25. Ah, incluyendo el 25. Siete. Ajá, tenemos 7 días del mes de marzo. Gabriel, vamos a tener, ¿verdad? Abril va a ser igual entonces. Abril, 30 días, ¿sí? Mayo va a ser igual a 31 días. Y junio, para este caso fue igual, cabal al 30, ¿verdad? Sí. Pero si hubiese sido despedido el 15, acá junio 15, si hubiese sido despedido el 3 de junio, junio, 3 días. Si hubiese sido despedido el 18, junio, 18 días, ¿verdad? Y acá tendríamos de esta forma, obteniendo el total de días. ¿Me totalizan acá, por favor? ¿Cuántos días van a ser los que se le van a considerar? Carlos, ¿cuántos días tenemos? 38. El total de días entonces sería 98, ¿verdad? Muy bien. Entonces decimos que el total de días va a ser igual a 98. Entonces ya tenemos los años y tenemos los días, ¿verdad? Ya tenemos acá. ¿Cuántos años dijimos? 20 años. ¿Verdad? Tenemos 20 años y le vamos a cancelar también 98 días. Entonces, ahora sí, vamos a calcular lo que es nuestra indemnización. Vamos a tomar en cuenta el sueldo. Y el sueldo es de $700. Entonces, vamos a decir $700 por los años que ha laborado, porque le corresponde que le paguen un sueldo por año. Entonces vamos a decir por 20. ¿Y 700 por 20 a qué es igual? $14,000. 14,000. Ok, entonces serían $14,000. Miren,
$14,000 por los años. Luego tomamos el sueldo, en este caso sería los 700, por los días que hemos determinado acá, por 98. Y esto lo vamos a dividir entre 365 días, ¿verdad? Acuérdense que estamos buscando la parte proporcional. La parte proporcional. ¿Cuánto va a ser entonces? $700, que es el sueldo que gana, por los 98 días, ¿verdad? Que se le están pagando proporcional, porque acá ya le consideramos hasta el 24 de marzo del 2021. Entonces, acá, a partir del 24 de marzo, empezamos a contar hasta el día que fue despedido. ¿Cuánto nos da de resultado? 700 por 98 entre 365. 187.94. Bien, eso nos da en la parte proporcional. Quiere decir que el total de indemnización, ¿verdad? Total de indemnización, ¿a qué va a ser igual? A los $14,000 por los 20 años que ha laborado, más los 187.94 que le corresponde por la parte proporcional. ¿Cuánto tenemos como resultado final? $14,000 más $187.94. Sería $14,187.94. $14,187.94. Y esto es lo que se le estaría dando en concepto solo de indemnización. Pero acá falta que le entreguemos lo que es su vacación, su aguinaldo proporcional y que le hagamos sus retenciones todavía, ¿verdad? Entonces, hasta acá es en concepto solo de indemnización. No sé, chicos, si tienen alguna pregunta para retroalimentar ahorita acá la explicación. Hola. ¿No hay preguntas? ¿Me di a entender? Sí, la proporcional eran los 187.94. Sí, que resulta de multiplicar el salario por el salario por los 98 días que hemos encontrado acá. De la suma de los días entre 365 y los 14,000 es por los 20 años que había trabajado. Okay. Entonces, chicos, llegamos hasta acá. En la próxima clase vamos a finalizar el ejercicio. ¿Sí? Por el momento, entonces nos quedaríamos solo con el cálculo de la indemnización, ¿no? La próxima clase, si Dios nos lo permite, estaríamos terminando el ejercicio. ¿Sí? Ok, entonces llegamos hasta acá. Damos por finalizada la clase del día de hoy. Cuídense y muchas bendiciones. Adiós, señor. Feliz día. Adiós, gracias. Igual, adiós. Adiós, señor. Adiós.